Hello, hello. Okay, venimos Hello, callados good hoy. afternoon. Hello, good Hello. afternoon. How are you guys? Fine, thank you. And you? Very good. I see you're shy. Camaritas apagadas, ¿por qué? I'm so sorry. Okay, no quieren que vea que andan ahí requemados de la playa. That's what you don't want, right? Very good, very good. Así me gusta saber con quién estoy hablando. Very good, excellent. Thank you, guys. And the other ones, I'm waiting for you. Okay, guys, how are you? How was your vacation? How was the Holy Week? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Fine, fine. ¿En casa? You stayed at home? ¿Alguien salió? At home. Did someone go out or nobody? No, nobody? ¿Nadie salió? Nobody. Okay. No, teacher, es que hay virus todavía, right? Nobody. No, teacher. Hace un año, con una persona contagiada, ¿verdad? Y todo el mundo encerrado en la casa. Y ahora con miles de personas contagiadas y todo. Vamos a la playa, me parece. Vamos a contagiarnos un ratito, right? Pero qué bueno que estén todas y todos. Esa foto que salió en el periódico hace 3 días, 2 días, está... Había mucha gente. Sí, pero exageradísimo. Esperemos 15 días, Telmi. Cabal. 15 días para ver usted. Ay, no. Y esa enfermedad asusta. Si no les ha dado, a mí sí me dio ya. Yo pensé que me iba a morir, pero no. Pues ya, mucha gente estuvo saliendo, fue así a varios lugares. Yes. And that is dangerous. Sí que es peligroso. Pueden pasar... una desgracia. Pero bueno, guys, espérenme que se me olvide que con ustedes tengo que pasar asistencia y ahorita estoy buscando esa asistencia. Wait a minute. Okay, I think it, ustedes son de 1 p.m. a 2. Este no, ya nos pasamos. Dame un segundito. Tengo enfriada el cerebro ahorita de todo lo que estuve en vacaciones, right? Deme un segundo. Este no es mío. Efectivamente. Yo estoy en otro grupo que no es el mío. Estoy en otra lista de asistencias. Okay, guys, wait a minute right now. Este es el correcto. Okay, welcome everybody. Ya veo que se están conectando más personas. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Esperemos que en la vacación pues nos hayamos tomado un ratito para repasar una que otra cosa, porque si no se olvida. El inglés si no se repasa, se olvida. Créanme. Yo se lo digo que me he hecho exámenes, que tengo que hacerme exámenes cada 2 años para ver si todavía tengo buen nivel de inglés. Okay. So, nombres completos. Según Dewey, estoy viendo algunos nombres que no están completos. Son nombres completos. Se escucha bastante bien. Siento que a mí se me escucha bastante. Sí se escucha, ¿verdad? Sonría. Haciendo calor. Semana Santa todavía. Calor. Ok, ahora no, ¿verdad? ¿Se escucha mejor ahora? Yes. Excelente. Vaya. Yes, teacher. Yes, teacher. Nombres completos, please. Que me falta eso ahorita. Solo necesito esos nombres completos. Claudia Fernández no tiene el nombre completo. Quiero ver quién más. Bueno, ahí creo que estamos bien. Excelente. A ver. Si se escucha un gato de fondo, no. No. Ah, bueno. Sí. Sí se escucha. Yo lo escuché. Usted sí. Ah, es que, bueno, no voy a creer que no le doy comida. Sí le doy, pero necesita tanto amor ese gato. Pero ahorita ya no podemos. Ok. Va, estoy aquí. Voy a pasar asistencia. Ya saben, cámara encendida. Nombre completo según el DUI. Yes. Bien. Vamos a poner vista del hablante para que usted se vea cuando diga here. I'm here, teacher. Y empezamos. Yes. Ahorita estoy del cel, pero no puedo entrar por la computadora. Está muy lento.
Pero si está desde el cel, no hay problema. Bueno, voy a intentar entrar por la computadora por si va a pasar asistencia, por si me desconecto de uno y entro con el otro. Diría que mejor intente hacer eso después de que pase asistencia para que no haya problema. Bye, bye. Okay, bien. Ya tomó la picture. Después de la asistencia. Bye. Voy a dejar que se conecten más. Thank you very much. Gracias por recordarme. Ok, let's go. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Bien. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Bien. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Okay. Voy con Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Okay. Todas las personas que no están diciendo I'm here, vamos a tener el micrófono apagado porque si no... No me parece la cámara de quien llamo. Okay. Elsie Cristina Coreas. ¿No? Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Bien. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. Present, teacher. Oh, I'm here, right? I'm here, perdón. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Ya voy yo de un solo a decir Valladares. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Bien. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. ¿No? Josué Ernesto Sánchez Barahona. ¿No? Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Bien. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercia Stephanie Martínez. Nope. Mónica Judith Patiz Zacapa. I'm here. Bien. No. Por poco no le ponía la asistencia. Bien. Mónica, deme un segundo. Bien. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Excelente. Okay. Very good. Me están pidiendo el link. No puedo entrar, dice. Si alguien lo tiene ahí a la mano, por favor, se lo comparte al compañero ahí para que pueda entrar. Y vamos a ver, ¿alguien se conectó en lo que estaba pasando asistencia? Nope. Okay, bien. So, tenemos un par de personas ausentes el día de hoy. Gracias a quien envió el link. Más que todo, pues tengo varios hombres que no se han conectado hoy, ¿verdad? I don't know. Todavía siguen de vacación, maybe. A ver, tengo un anuncio para ustedes, así que déjenme revisar aquí bien. Todos y todas tenían que haber enviado la constancia de que ustedes tienen el manual en la plataforma. Entonces, algunas personas no lo han mandado. Esas personas las voy a mencionar para que manden el comprobante. El comprobante es uno que les mandaron donde van a, o sea, tienen que hacer una firma. Creo que solo es un cuadrito pequeño, ¿verdad? Solo tienen que hacer una firma ahí y decir que usted recibió ese manual. A ver, las personas que no lo han entregado son, bueno, tal vez no ha recibido, si ya lo entregó, vuelva a enviarlo.
Ana Esmeralda Rivera Sánchez, Ana Rebeca Ruiz Chávez, Claudia Elizabeth Guzmán Salgado, Josué Adalberto Córdoba Rodríguez, Manuel Alonso Flores Merino, Maylin Lili Moreira Acevedo y Mercy Stephanie Martínez. Okay. Yo ya envié el mío. De hecho, a mí me respondieron que ya estaba recibido en el WhatsApp. ¿El comprobante? Sí, en donde usted lo imprime y luego hace su nombre y firma y luego lo escanea y lo envía de nuevamente a la dirección. Gracias. Yo también ya lo mandé y me contestaron por WhatsApp que ya lo habían recibido. No sé si hay necesidad que lo tenga que volver a mandar o no. Vaya. Porque ahí tengo los mensajes que me dijeron que ya. ¿Sabe qué? Recibido. Hagamos una cosa. Las personas que me dicen que ya lo mandaron y que les confirmaron de recibido, solo como por reafirmar, manden otra vez, como reenvíenlo. El mismo que ya habían mandado, reenvíenlo o seleccionen el mensaje y digan, aquí está mi comprobante. Pongan su nombre completo para que quede como claro ahí. Y las demás personas que no lo han mandado, pues a enviarlo, ¿verdad? Si aún así me siguen apareciendo de que no, entonces voy a comunicarme con ellos a ver cuál es el problema. Pero reenvíenlo solo por ¿qué? Por reasegurar. Reassure in English. A veces se me olvidan las palabras en español. Okay, very good, guys. So, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver cómo se nos complicó el inglés durante la vacación, a ver si estamos ready o es que vamos ahí arrancando, como cuando el carro hay que encenderlo un ratito para que caliente, ¿verdad? So, vamos a ver cómo estamos. Vamos a hacer un pequeño repaso y después de ese repaso vamos a iniciar con los nuevos temas. A ver, si alguien me puede decir cuáles eran los temas que estábamos viendo. Can someone tell me? Important day y going to. Important dates, okay, and going to. I'm going to. Okay, el going to lo vimos en affirmative, negative, and questions, o solo affirmative? The three. Three, okay, affirmative, negative, and questions. Very good. So, let me share my screen right now with you guys. Numerals, number ordinal. Ordinal numbers, very good. Era lo que iba a mostrarles aquí en este caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando nosotros, when we are talking about dates, okay, o hablando de grados, for example, first grade, second grade, cuando yo iba a quinto grado, fifth grade, something like that, okay? En este caso son los números ordinals. The cardinal numbers are the 1, 2, 3, 4, 5, right? Those are the easy numbers. Cardinal numbers. But in this case, we use the ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth. And at the end of the pronunciation, añadimos ese t, right? Como for example, este número es 4, right? Ya sabemos que es el número 4. Pero con el th al final, la pronunciación sería algo como fourth, fourth. ¿Ya? El t, t, ese se tiene que escuchar al final. ¿Ok? Fourth, fifth, seventh, I mean sixth. Ya no puede contar, teacher. Seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ok? Solo agregan ese th al final. Y cuando llegamos, por ejemplo, vamos a este caso. Uy, qué chiquitos los números. Okay. Teacher. Ya. Yeah. Captura. Teacher. Dígame. Dice que no sé si es mi internet, pero se había quedado como pausado y decía inglés corporativo está compartiendo la pantalla y ya no pasó de ahí. ¿A los demás les pasó lo mismo? O sea, no pude ver lo que se compartió algo. Ah, Claudia, según lo que veo, según las caritas de todos que me hicieron así, es su internet. Tal vez alguien más está cargando un video ahí en la misma conexión o algo. Ok, very good. No, estoy solamente, bueno, estoy con datos. Porque el internet se cayó hoy en la mañana y me lo van a arreglar hasta más tarde. Probablemente. Estoy con datos del celular. Yeah. No sé si será por eso. Ya. Yeah.
Ok. 100% probablemente es eso. Pero bueno, ojalá así pasa el internet lento. Yeah, yeah, I know. That's what it happens. Pero si a los demás les pasa, si a todos ustedes les pasa, entonces es mi internet. Pero si ustedes dicen que no, it's just that one, okay? So, let's go back to this place. So, we have here the 21 in cardinal numbers. But in the ordinals, what it will be? 21st. Bien, digámoslo así como 21st. Aunque se escriba first, pero pronunciémoslo como 21st. Bien, ahora vamos a este. ¿Cómo sería el 20? Second. Alguien me lo dijo así como 22nd, porque me equivoco. 22nd, right. ¿Este cómo sería? 23rd. Ok, bien. So, these are the ordinal numbers. When we are talking, for example, about dates, or when we're talking about the grades in the school, first grade, second grade, third grade, okay? Something like that. Eso es lo que estábamos viendo. Ahora vamos a los temas que vamos a ver el día de hoy. So, ¿quién? Vamos a ver, voy a elegir a alguien que me ayude a leer los temas y otra persona de date. Topic and date. So, let's go ahead. Alicia, can you help me read the topics, please? Okay. Holidays in the U.S. USA. And are your question going to? Very good. Can you help me read the date, please, Andrea? Tuesday, April 6th, 2021. Sixth. Very good. Thank you very much. So again, holidays in the USA, double H questions going to, and Tuesday, April 6th, 2021 or 2021. Do you know the double H questions already? ¿Ya saben cuáles son esas preguntas con double H? Yes. Yo creo que ya lo vimos. No, we didn't. Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Which, okay. Where, what, who. Exactly. So those are specific answers that we need for these questions. For example, a close question. No puede entrar. Ninguno. No sirve. Aquí. Ah. Bueno, sí pude entrar porque lo oímos. Right. So. La double A. So, teacher, el computer no, el cell phone, oh, nada más. Pero ahí en el cell phone está bien, no hay problema. Okay. Okay. Yeah, cell phone is okay. Very good. So, las double H questions nos ayudan a hacer preguntas específicas. For example, do you live in El Salvador? Es una pregunta que solo puedo contestar con either yes or no, right? Do you live in El Salvador? Yes, I do. No, no, I don't. Yeah. No, I go nada. Sí, es el internet siempre, Claudia. No la. A ver, los demás sí me ven y me escuchan, ¿verdad? Sí. Okay, so. Sí. Bien. Yeah. Entonces a los demás sería el internet de cada quien, ¿verdad? Sí. So... Hoy sí me escucha. Bien, bueno, es el internet. Bueno, para mientras voy a tomar una captura ya con mi salida ya. Entonces vamos a... Y camaritas encendidas. Mónica no está. Solo va a salir la puerta. Qué bonita puerta, por cierto. Ok. 1, 2, 3. Bien, thank you very much, you guys. So, les estaba diciendo, for example, do you live in El Salvador? Es una pregunta que solo puedo contestar con yes, I do, o no, I don't, ¿verdad? Ahí estamos clarísimos. Pero, no. Yes, bueno, en este caso siempre. Pero ahora si yo pregunto where, al inicio de esa pregunta lo hago, where do you live in El Salvador? Ahí en El Salvador, ¿a dónde vives? Right? Ahí no voy a contestar yes o no, porque es como, mira, ¿ahí dónde vivís? Sí. Pues sí, ¿qué? Right? ¿Y dónde viví? No. No, ¿qué?
Entonces, ahí, en ese caso, uno daría una respuesta específica como I live in Santa Ana, I live in Chalatenango, I live in Apopa, I don't know, right? Usted dice ahí ya con una respuesta completa, específica. But in this case, we are talking about going to. So it's a different kind of questions here. ¿Se acuerdan el affirmative? Era como I'm going to visit my family, something like that, right? And the negative, it was like I'm not or she isn't going to. Las preguntas eran, vamos a hacer el repaso. Vamos a ver el repaso aquí porque para que no se me pierdan. Okay, going to. Teníamos esto. I'm going to be your teacher. Okay. I'm going to be your teacher. Oh, bien. Va, miren, esto no se los había mencionado. Pongan atención en esto porque es muy importante. Muchos estudiantes me han dicho muchas veces, teacher, ¿por qué en este caso aquí dice going to, pero algunas veces yo escucho que lo dicen como gonna? Okay. Importante que pongan atención acá. Muchas veces para reducir el going to, para reducir estas dos palabras, en inglés se une y se dice como gonna, ¿okay? En pronunciación, almost all the time, casi todo el tiempo, you're gonna hear like gonna, instead of going to, se escucha como gonna. So for example, escrito se vería como I'm going to be your teacher, but in the pronunciation, mostly, it will be I'm gonna be your teacher. I'm gonna be your teacher. Yes? ¿Se entiende eso de la pronunciación? Yes. Solo es una reducción que se hace del going to para una sola palabra. Escribirlo de esta manera también es correcto, ¿ok? Pero más formal este. Pero sí, se puede escribir de esta manera. So, este es el afirmativo. In the affirmative form, we need a subject. The verb to be, según corresponda al sujeto, ya sea I, le corresponde qué verbo to be a I. Y al she, is. They, are. Bien, ok. Según corresponda, entonces yo, y por ejemplo, si yo hablo de Pablo, is, porque es un he, ¿verdad? Pero y si hablo de Juan y Pablo, are. Es un they. Bien, bien, anda en la jugada, ok, bien, very good. Me hace sentir orgullosa eso. Okay, so I'm gonna be your teacher es en la estructura, sería como I, que es el subject, el verb to be sería am, going to, que es la expresión para hablar del futuro, el verbo principal, que es la acción que voy a realizar en el futuro, y un complemento, right? Esto es lo que tenemos. Para el negativo es fácil, porque para el negativo lo único que yo voy a hacer es agregar not, ¿verdad? La partícula not. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, esta oración negativa, ¿cómo me quedaría? A ver si alguien me ayuda. I am not going to be your teacher. Okay. Esta. I'm not going to be your teacher. Bien. Okay, that's la, esa es la negación. Pero para hacer la pregunta, ¿cómo sería? ¿Qué, con qué iniciamos las preguntas? Is you. Is you. Ah, para preguntarle a la otra persona. Ahorita no nos vamos a ir a la double edge question. Solo estoy haciendo un repaso. Am I. Am I. With an am I. Am I. Bien, very good, Joanna. Y luego, ¿qué tenemos? El complement. Going to. Ya nos fuimos al final de la oración. Am I going to? ¿Y ahora qué? Verb. Your teacher. Y ahora sí, el complement. Your teacher. Bien, very good. ¿Qué ponemos al final para que sea pregunta? Question mark. Very good. Am I going to be your teacher? Okay. Y eso se contestaría como yes, you are, no, you aren't. Sí, tú serás, no, tú no serás, right? Am I going to be your teacher? Yes, you are, no, you aren't. Respuestas, fácil. Ok,
Ok, eso es lo que vimos en las clases pasadas. Vamos a pasar aquí a las... Bueno, ya tenían esto, yo se lo di a otra clase, pero ya me pasé a estas diapos porque me gustan más. Ok, so, ahora vamos a hacer un repaso con esto. Miren, vamos a hacer una discusión en grupo y vamos a hacer todas estas preguntas, ok, para el futuro. Ustedes tienen que saber cómo contestarlas. For example, the first sí, one mamá. Dice... Sí, dicen que los teachers a veces nos llaman mamá, tía. Are you going... Okay, are you going to sleep well tonight? ¿Alguien sabe el significado de esta pregunta? Does someone know the meaning? Are you going to sleep well tonight? ¿Dormirás bien esta noche? Very good, Joanna. Yes, that is correct. Are you going to sleep well tonight? Pero si ustedes quisieran hacerlo con una pronunciación más fluida, sería are you going to sleep well tonight? ¿Verdad? Are you going to sleep well tonight? Y si se fijan, en muchas películas, en muchas series, lo van a escuchar más así. Como, en lugar de, are you going to sleep well tonight? Van a escuchar como, are you gonna sleep well tonight? Are you gonna sleep well tonight? Vuelvo con estas palabras. No la diga sleep. No. Sleep, incorrect. Sleep. Solo el sonido de la S. Sleep. Are you gonna go to bed early today? Are you gonna go to bed early today? Recuerden hacer esa entonación para preguntar. Are you gonna go to bed early today? ¿Alguien que me diga qué significa? Irás a la cama temprano, ¿verdad? Temprano ahora, yes. Are you gonna wake up early tomorrow morning? Are you gonna wake up early tomorrow morning? ¿Qué significará early? ¿Tú mañana te levantarás temprano? Exactly. La mañana. ¿Y early significa? Temprano. Exactly. So, are you gonna wake up early? Are you gonna? Miren cómo estoy reduciendo eso. Are you gonna wake up early tomorrow morning? Are you gonna go? No, I mean, are you gonna work from home tomorrow? ¿Vas a trabajar de casa mañana? Are you gonna work from home tomorrow? Right? Siguiente. Are you gonna celebrate your birthday this year? ¿Alguien sabe qué significará esa pregunta? Maybe. ¿Celebrarás tu cumpleaños? Celebrarás tu cumpleaños este año. Excellent, very good. Are you gonna travel to another country this year? Are you gonna travel to another country this year? ¿Qué significará eso? A viajar. Tú vas a viajar a otra ciudad este año. ¿Otra ciudad? País, otro país. País, country es país. Aunque country país. También es como cantón. Si usted dice countryside, se está refiriendo a que usted vive en un cantón. Para que sepan. Right? So, country, are you gonna travel to another country this year? Y las respuestas fáciles. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Hagamos una práctica pequeña. Alicia, are you gonna sleep well tonight? Yes, I am. Okay, ahora usted la segunda, hágasela a alguien más. Are you going to bed early today, Diana? Yes, I am. Diana, la siguiente a otra persona. Are you going to get up early tomorrow morning, Andrea? No, I'm not. Very good, Andrea. A la siguiente otra persona. Andrea, hágale la siguiente pregunta a otra persona. Are you going to work from home tomorrow, Rebecca? Yes, I am. Okay, very good. So you see, guys, eso es lo que vamos a hacer, esa actividad. Ahora, algo que me fijé es que nadie dijo, are you gonna? Todas las que participaron dijeron, are you going to? Are you going to? Está correcto, pero sí pueden utilizar más, are you gonna? Because that is the pronunciation, like most common pronunciation in English. Are you gonna sleep well tonight? Are you gonna go to bed early today? Are you gonna wake up early tomorrow morning? Y que de hecho Diana aquí dijo get up y era wake up.
nos equivocamos un poquito aquí. Y también aquí Alicia es dijo, her. Are you gonna go to bed? Creo que dijo Alicia, y es bed, right? Are you gonna go to bed early today? Ok, so ya tienen las preguntas. Yes, everyone, you have the questions, ¿no? ¿No las tienen? Yes. Bueno, tomen captura. Yes, teacher. Si no toman captura, igual vamos, voy a dejar que compartan la pantalla. ¿Ok? ¿Ready? So, van a hacer estas preguntas entre ustedes, ahí en los que estén en el grupo. Yo voy a llegar a una sala y ya terminaron de hacerse todas las preguntas. Me van a decir, teacher, ya nos hicimos todas las preguntas. ¿Será que me pueden decir no, eso? Teacher. No, teacher. Ah, okay, no, teacher. Okay. Very good. ¿Qué me van a decir? Never. ¿Qué me van a decir entonces? I am practicing. Sí, estamos practicando, teacher. Bienvenido, Manuel. No lo había visto. Welcome to the class, de nuevo. Se nos había perdido varios días, Manuel, ¿verdad? Ya volvió el músico. Right? Okay, you guys. Vamos a los breakout rooms. Les llegó la invitación, creo. Ya. Yeah. Entremos a los breakout rooms, please. Everyone. ¿Le llegó la invitación? ¿Josué? No, a mí no, teacher. Vaya, ahorita se la voy a volver a mandar. Bueno, se una esta que va a pasar, espere, se va a unir a las 5, ahí. Ya ahorita va. Claudia. ¿Le llegó la invitación ahora, Claudia? La volví a reenviar. Con Claudia. Okay. Julissa, are you going to celebrate your birthday this year? Yes, I am. I celebrate with my brothers and my friends.
Hello. Hi, teacher. Hello, teacher. Are you practicing? No entiendo. No entiende lo que va a hacer, Manuel. Ajá, exacto. Va a contestar las preguntas que le van a hacer las compañeras. Por ejemplo, la primera dice que si va a dormir bien hoy en la noche y usted dice, yes, I am. No, I'm not. Va a ir a la cama temprano hoy. Yes, I am. No, I'm not. Sí, voy. No. O sea, solo va a contestar con yes o con no estas preguntas. Así como estuvimos diciendo qué significaban. Yo creo que porque se conectó un poquito tarde y porque no vino la siguiente. Ajá. Y porque no vino la por eso no vi. Ya, ok. Yo pero solo va a contestar, yes, I am, no, I'm not. Solo yes y no. Yes, I am, no, I'm not. ¿Quién empieza? ¿Empieza alguien ahí? It's gonna be. ¿Cómo? It's gonna be. Are you gonna be? ¿Dónde? En vez de going to. ¿Pero en cuál oración? En la primera, digamos. Are you gonna sleep well tonight? Are you gonna, sí. Are you gonna sleep? Yeah. Are you good? Are you going to bed early today? Ajá, ¿quién contesta? Es que no le oí. Are you gonna... Iris. A Iris me está preguntando. Ajá. ¿Qué preguntó? Repita la pregunta, Claudia. Are you going to bed early today? Yes, I am. A la cama temprano. Yes. I am. Yes. Are you going to go to bed early today? Yes. Are you going to wake up early tomorrow? Okay, how was the practice? Yo vi varios problemas en la práctica. ¿Ustedes cómo sintieron the practice? Hi. No estaba tan difícil, pero había mucha interferencia. O maybe the internet, o los ruidos de alrededor, como los gallos los ahorita que se han puesto de acuerdo en mi casa, ya los oyeron. ¿Verdad que hablan inglés? Right. Okay, very good, guys. So, una pregunta para ustedes. ¿Para qué utilizamos el going to o gonna?
Future. Futuro. Para hablar de un futuro. Pero ustedes saben que también hay otra forma de hablar del futuro que es con will. ¿Sabían eso ustedes? Yes. Pero el futuro, exacto, más lejano, o el más probable en este caso sería el futuro con going to, porque es algo que yo ya sé. So, I'm gonna visit, o I'm gonna teach a class. I'm gonna wake up early tomorrow, ¿ok? Es algo más certero de que llegue a pasar cuando utilizamos el going to. ¿Yes? Yes, teacher. Ok, very good. So, ahora, guys, qué horrible se ve mi cámara. Ahora vamos a pasar a las double H questions, ok, para ser más específicos a la hora de preguntar. Vamos a pasar aquí. Oh, pero primero vamos a ir con las fechas importantes en Estados Unidos, como holidays. So, miren. So, we have several dates that are important in the USA. Y aquí tengo el calendario del 2020. Tendría que tener el del 2021 ya. Ok, pero estas son usualmente, ¿verdad? A veces, ¿por qué las cambiamos con la fecha? Porque en Estados Unidos a veces acoplan sus fechas importantes para que caigan en fines de semana, para que caigan en viernes o para que caigan en lunes. Ellos acomodan las fechas, a veces cambian. So, for example, ustedes saben, el Día de la Madre, Mother's Day, nunca es el mismo día. Es, creo, el primer fin de semana, first weekend of May. O creo que es el segundo fin de semana de mayo, pero siempre tiene que ser el fin de semana. Aquí nosotros siempre va a ser el 10 de mayo. Ok, so vemos aquí diferentes fechas importantes. ¿Cuál de estas reconocen? Yo reconozco esta, July 4th. Es como la más, el de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, esa siempre va a ser esa, ¿verdad? So what other one vemos ahí? Miren esta. Thanksgiving. Yeah, that's an important one, right? November 26th, pero creo que este año va a ser otro. Tiene que ser jueves. Christmas. Yes, Christmas Day. December 25th. Y miren esta. ¿No les parece conocida esta? Do you recognize this day? No. 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 Para nada. Columbus Day. Halloween. Halloween es el 31, ¿verdad? Octubre. Pero Columbus Day, ¿no se les hace conocida a una fecha que tenemos en El Salvador? Día de la raza. Yeah. Exactly. Es como el Día de la Raza, no sé. Y es el Día de la Raza. Y okay. En allá sería el Día de Colón, Columbus Day. You see? Okay. Y aquí para nosotros es el Día de la Raza, el 12 de octubre, October 12th. Okay. Quiero que piensen en unas fechas importantes aquí en el país y me las escriban así, en el formato de fecha de inglés y lo que es. For example, vamos a este. Varios están pensando en esta, pero la voy a hacer yo porque ni modo. So it will be... Bueno, en este caso siempre es del año corriente. It will be right Independence Day, September 15th, 2021, Independence Day. A ver, dígame otra fecha importante que va a pasar este año. October 31st. Is Halloween. Yeah, Halloween. Me dijeron aquí en el chat, date. Mira el formato de fecha. Mira el formato de fecha que yo les estoy compartiendo y el formato de fecha en el que me mandó es. February. Ajá. Primero, the month. Then we have the date. Then we have the year. Ok. So with this way. Así es que me van a escribir la fecha. Los espero en el chat. Privado, me lo mandan a mí para que si tiene un error, pues nadie sepa, solo yo. ¿Cuántas, teacher? Just one, solo uno, fácil, super easy. ¿Y cuál es el privado? Que no sé, yo estoy en, ¿dónde veo a todos? Miley, ahí mire, le va a dar enviar a, fíjese donde dice todos, dele clic, ahí donde dice mi nombre, de inglés corporativo, dice, right? Ajá. Oh, ajá. Thank you so much. Okay, you're welcome.
May 10th, 2021, Mother's Day. Mother's Day, yeah, very good. Everyone is saying Mother's Day, huh? Have three people already that said Mother's Day. You see, finalmente alguien que dijo esta fecha, que casi nadie le dice, June 17th, Father's Day. October 31st, remember, el 31, ¿cómo sería? Como es con números cardinales y el primero es first, sería 31st, al final con ST, ST. Así February. Como logré. Sí. May 23. May 23rd. ¿Qué es el mayo 23? My birthday. Oh, well, it's that's important day for you. Yes, for me. Very good. June 17th, Father's Day. May, Father's Day, Mother's Day. Ese es el que predomina, oh my God. Sí, así sería, Mylin, 31st. May 1st, Labor Day. Yeah, ya viene, ¿verdad? El día del trabajo. February 14th, Valentine's Day. Women's Day, March 8th. Acaba de pasar. June 22nd. June 22nd. ¿Qué pasa el June 22nd? De junio. ¿Día del maestro? ¿O no? El 21. I don't know. ¿Es it? Yo busqué el día del maestro y aparece como el 5 ¿sí? de octubre. De... No sé si. No. Me aparece así como el 5 de octubre. No sé si será. Yo sé que es el 22. Ya, yeah, I think it's bueno, de junio. Ah, yeah, yes. Es que cada país cambia. Déjeme ver. Quiero preguntarle una cosa. Tell me, yes, it's June 22. Ok, este, el de nosotros, December 24th, que sería como el mismo Thanksgiving Day, porque el de ellos es el 25 de diciembre. No, lo que pasa es que nosotros, como nos gusta la parranda, el 24 es la víspera. Cerramos Zoom. Sí, el 24 es la víspera. Entonces, en okay. ese caso sería Eve. A Christmas solo le agrega eso, Eve. Es la víspera de Navidad. Yeah. Pero el Thanksgiving es como... No, Thanksgiving es otra fecha. Ajá. Sí, el Thanksgiving es una fecha especial para ellos porque fue cuando creo que los indios le dieron de comer a unos peregrinos. Cabal. Y eso es lo que celebran, ya. Yeah. Uh-huh. Exacto. De hecho, hay una peliculita de eso. Ya. Yeah. De animación. Yes. Uh-huh. Miren, December 24th, Christmas. No Merry Christmas, porque Merry Christmas significa, me puso alguien Merry Christmas aquí, eso es Feliz Navidad. April 22nd, Earth Day. Yeah, very good. The Secretary Day. December 24th. El 24th, ¿qué lleva, guys? The H, S, T, or N, D, or R, D. ¿Cuál sería para 24th? The H. Exactly. Yes. Ay, aquí tenemos el June, me pusieron 17th, así me lo pusieron. Uy. ¿Es correct that? No. ¿Cuál sería? No. TH. Okay, very good, porque es 17th. December. Sí, no sería Thanksgiving, sería como Christmas Eve. Day of the Dead. Yeah. November 2nd. Ahí me le hizo falta las letritas. Second. Children's Day. Ay. Como extraño que a uno le celebren el Día del Niño. Ahora uno tiene que celebrar. Ok. Very good. Subiendo ahí sus fechas. Excellent. So, I want to ask you right now, you guys. Pero son muchos. He tenido grupos más pequeños. Okay, me gusta que sean bastante. Okay, so, but here is the thing. Soldier's Day, el Día del Soldado, very good. What is the most important date? Or what is the date that you like the most? ¿Cuál es la fecha que a ustedes les gusta más? And maybe, for almost everyone, it will be your birthday, right? Yeah, that's the date you like the most. Right.
your birthday because I get gift. Llega Navidad, ya no me dan regalos, teacher. Right? Merry Christmas. Ahora uno da, no, Christmas. Merry Christmas es Feliz Navidad. Solo Christmas es Navidad. ¿Ok? Christmas. Christmas. Christmas, you like Christmas? Ok, tengo un debate aquí. Van a tener reacciones ahí. Tienen reacciones, ya las vieron, ¿verdad? Vamos a hacer un debate. Van a poner un, el de fiesta, la reacción de fiesta. Sí, así como esta. Sí la ven, ¿verdad? Esa fiesta. Si les gusta, pero todavía no. Yes, teacher. If you like New Year. New, have like the New Year. And you're gonna put a heart if you like Christmas. ¿Cuál le gusta más? So we're gonna go. I'm gonna go ahead and choose mine. Uh-huh. Let's see, everybody. New Year. New Year. New Year. New Year. Christmas. New Year. Well, right now it's winning. The New Year is winning. Christmas. Some people like Christmas. I prefer Christmas, dicen acá. Yeah, I prefer the New Year. I don't know why. No sé por qué. Me gusta más el New Year que el Christmas. But I don't know. Es cuestión de gustos, right? No me gusta el poco de cosas que se tienen que hacer desde temprano. En este caso yo digo que, bueno, para mí es mejor el Christmas porque todavía usted está esperando que en el New Year. Y entonces es así como cuando ya pasa el New Year, ay, se fue la fiesta. O sea, es como, es como todavía le espera, ¿verdad? Uh-huh. Sabe que hay otra fiesta después. Makes sense, tiene sentido. Yeah, makes sense. Very good, Mylin. Very good. Y para los demás, me van a poner un corazón todas las personas que piensen que la mejor fecha es el día de su cumpleaños. Nope. I think so. For my case, yes, I love my birthday. A veces me no sé si les pasa a ustedes, a veces me deprimo el día de mi cumpleaños porque no era como yo pensaba, pero se pasa, right? Por lo menos pastel hay. A veces ni eso, una quesadilla o una candelita. Very good, you guys. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que este sí ya va a ser la double H questions. No es tan complicado, it's not that complicated, porque va a ser la misma estructura, like when you make a question like, are you gonna visit your family this weekend? Are you gonna visit your family this weekend? Pero en, al inicio le vamos a poner una double H word. Para las personas que no hayan visto las double H words, son estas. Look at them, okay? So we have different double H words and they help you to ask a question with a specific answer. So you're gonna say something because it's an open question, una pregunta abierta. And the closed questions are just yes or no, right? But in this case, you're gonna give an answer. You're gonna give a reason, una respuesta más completa. So, tenemos diferentes double-edged words, que en este caso serían what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. Las más importantes que diría yo que se ubiquen en esa sería what, when, where, who, why and how. Okay? The most important ones. What is to ask about things. Okay? Cosas o razones. When, para preguntar qué. ¿Dónde? Time or alone. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Yes, we're asking about a place. Who? ¿Quién? ¿Quién? Whom es lo mismo que quién, pero se escribe como asking about a person como el objeto de la oración. No es el sujeto de la oración. Por eso le digo, no se enfoquen en eso, porque lo voy a confundir. Which es para preguntar una opción, lo que sería en español. Which sería ¿cuál? ¿Cuál? Whose es para preguntar a quién le pertenece algo. Whose, como whose are these keys. Whose, para, de quién son, de quién, whose. Why, para preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Qué preguntamos ahí? Ya lo dije. ¿Qué es? Bueno, pues, a ver si me escucharon. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Con tilde, ¿verdad? ¿Por qué? De pregunta. ¿Y cómo se responde una pregunta de why?
Because. Ese es el porqué de respuesta. How, ¿qué significará how? ¿Cómo? Ok, very good. So, vamos a hacer unos ejemplos aquí ahorita. Va. Ustedes me van a ayudar. Voy con el primer ejemplo. Díganme una double H word. I want you. Díganme una double H word. When is your birthday? Ajá, pero vamos a hacerlas con el going to. Recuérdense, no, solo díganme la double H word, porque vamos a hacerlas con going to. Okay. Solo díganme la. Where? Where. Después, en una estructura de preguntas, como les había enseñado de las questions with going to, ¿qué va primero en una pregunta? El verbo to be. El verb to be. Ok, pongamos entonces que el verb to be en este caso va a ser are. Where are? Díganme un sujeto que les corresponda a are. You. You. Well, where are you? Y ahora sí, ¿qué necesitamos en una de going to? Obviously, ¿necesitamos qué? Where are you going to? Díganme un verbo. Play. Where are you going to play soccer? Supongamos. Y aquí estamos preguntándole a alguien que, ¿a dónde vas a jugar fútbol? Right? Where are you going to play soccer? ¿Dónde vas a jugar fútbol? Yes? What is the pronunciation? Cheese, queso. Pero cheese de ajedrez. Chess. Ah, chess. Yeah. Cheese es queso y chest es ajedrez. Ah, chest. Ah, ok. Thank you. O conté al final, chest. Chest. Okay, yes. Very good. Let's go in here. What are you going to play soccer? Y la respuesta no va a ser yes o no, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir a jugar fútbol? Sí. No, ¿verdad? O sea, nada que ver. ¿Cómo sería una respuesta? Entonces, en este caso sería con la misma estructura. I'm going to play soccer. In the park, for example. Right? In the park. For example, on the stadium. Yes, that's correct. Stadium, park. Where are you going to play soccer? Or in the field, en el campo. The field. I'm going to play soccer in the park. Preguntemos esta otra. Why are you going to play soccer? Lo mismo. Aquí pregunto una razón. ¿Y por qué? Why are you going to play soccer? Because... Y aquí puede usted responder con la de I am going to, o simplemente puede decir because I like it, porque me gusta, right? Why are you going to play soccer? Ah, because I like it. Because I want to play soccer. Right? Because. Pero siempre esa pregunta de why, siempre, always. Question. Why se va a responder con because. Yes, tell me. Cuando va a ser la respuesta, puede ocupar el I gonna. Yeah. Solo lo puedo preguntar. No, también aquí, miren la respuesta, porque como lo usé aquí. Oh, para la pronunciación me dice usted. Ajá. Ah, digamos sí, para sí. La respuesta, I gonna. Siempre que esté el going to lo puede cambiar por gonna. Yes, very good. Ok, hagamos otra. Ayúdenme ustedes, una double H word. How? What? What? Bueno, what me dijeron dos personas. What? What are you going to do? Going to do for Valentine's Day. For Valentine's Day, okay. Falta la head teacher. Oh yeah, thank you. Ya les dije mi dislexia y van a dispensar. Okay. What are you going to do for Valentine's Day? En pronunciación, obviamente, podría ser What are you gonna do for Valentine's Day? Okay. ¿Qué vas a hacer para San Valentín? Llorar. Porque soy forever alone, right? No, sí, no. I'm not. Very good. So, estas son las preguntas que podemos hacer. Háganme dos preguntas con double H words y con su respectiva respuesta. Okay. Esta no le di respuesta, yo vamos a darle respuesta. Okay.
for example, right? O, como es Día del Amor y la Amistad, pueden salir con sus amigos. I'm gonna go out with my friends to a party. Quiero ver sus ejemplos. Want to see your examples. Vale, si quieren la estructura, se les voy a compartir la estructura de cómo formular estas preguntas. Aquí está, miren. So, primero tenemos la double-edged word, luego el verb to be, subject, going to, verb, complement, and question mark. When are you going to work from home? When are you going to eat pupusas? Tengo hambre. Who is going to go with you to the park? ¿Quién va contigo al parque? Who is going to go with you? Okay. ¿Hagamos ahí? La foto. Gracias. Ya la... Ahí me aparece que estoy silenciada. Ok, voy a la picture, estaba diciendo. One, two, and three. Bien, excelente, ya lo tomé. What are you going to cook at night? I'm going to cook eggs. Where are you going to travel on your next vacation? ¿A dónde vas a viajar? Where sería en ese caso. No, what. When are you going to travel? Well, I'm gonna, le hizo falta el AM ahí. I'm gonna travel when I have money. Yeah, of course. Y cuando el virus se acabe. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar al virus. What are you gonna buy? I'm going to buy some fruits. Very good. Cook. Why are you going to cook the dinner? Because I want to do something special. Wow, very good. The romantic dinner. Y whom? Whom es como objeto de una oración. Con ese no se compliquen ahorita. Whom es como a quién o con quién. That's what it means. Y para decir fin de año, pues ahorita voy leyendo estas. The end of the year, New Year se le dice a la celebración. For Mother's Day, I'm going to the beach with my mother. To the beach, maybe. To the beach with my mother. Cuídense. When are you going to eat Mexican food? I'm going to Felipe's. Pero ahí está preguntando cuándo. Entonces tiene que responder cuándo. So, for example, when are you going to eat Mexican food? Si la pregunta fuera como where are you going to eat Mexican food, si la respuesta sería correcta de I'm going to Felipe's restaurant. A ver.
Se me había olvidado la asistencia, you guys. Pero mientras terminan de hacerla, voy a pasarles asistencia. ¿Qué calor está haciendo? Ok, voy. Alicia Marlene García Asensio. Yes. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Telmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Very good. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Dame un segundo. Bueno, el audio de Manuel creo que se quedó ahí forever. Joana Araceli Hernández Medina. Joana. I'm here, teacher. Sí, no puedo apagar el audio de él, no sé por qué. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Bien. Ese audio de Manuel, sí, sí. Ok, José Ernesto Sánchez Parabona. Bien, Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino, ya sé que está ahí, pero el audio está malo. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Bien, very good, you guys. Recuerden, las personas que no han enviado... Sí, Manuel, ya le puse la asistencia. Es que el audio ahí como que se tac, 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 se congeló. Okay, very good. So, you guys, por favor, intenten terminar la primera sección de la plataforma a más tardar el día de mañana, please. Ya me puso. Es que se... Sí, Manuel, ya le puse asistencia. Y se volvió. ¿Hasta cuál vamos a llegar, teacher? A la sección 1. Porque como estamos terminando como la primera semana. Yo en eso estoy un poco, es que yo hice, pero no sé hasta dónde, porque tengo que llegar exactamente, o sea, estoy un poco confundida con eso. Hasta la sección 1, ahorita, si quiere mañana les explico hasta dónde tendrían que llegar, pero si pueden hacerlo a más tardar mañana hasta la sección 1, diga José. Yo por la 3 voy ya. Y ahí todavía se ríe, miren, José, así como yo me atrevo ya, ok, very good, José, very good. Siempre, yo les digo, siempre ustedes si van adelante, no hay ningún problema. El problema es que ustedes ya estemos en la sección 5 y van por la 1. Teacher, fíjate, ya terminé la 1, pues ahí no es un logro, ¿verdad? Very good. So, a motivarles a que trabajen en la plataforma, mañana les voy a enseñar hasta dónde tienen que llegar, porque yo sé que hay personas que se van uniendo hasta ahorita a estos cursos. Entonces, mañana les voy a explicar dónde tienen que llegar. Y si pueden avanzar, pues mucho que mejor. Si alguien avanzó teacher, durante la vacación, que... bien. Díganme, Fátima. ¿Y los que ya terminaron? Pues ya terminó toda la plataforma. Yes. Bueno, entonces ya le voy a poner todas las notas cuando revise. Ok, teacher. Very teacher, good. Yo ahorita ya le mandé a la encargada, a Hazel, me apareció el contacto del comprobante, entonces ya les tiene que aparecer a ustedes que ya lo mandé, ¿verdad? Sí. Lo volví a reenviar. Sí, yo les voy a comentar que ustedes me dijeron que lo habían enviado, pero a ver qué me dicen ellos.
Okay. Yeah, bien, very good. Thank you. Okay. So have a good afternoon, guys. Les dejo porque tengo teacher, hambre. Teacher, I can Bye. See your emojis. What? Can I see your emojis? Can I see your emojis? Puede ver. Emojis? Eso. Yes, please. Ah, está dormido. I don't know. So beautiful. I like that. Lo voy a enseñar la próxima clase, ¿ok? Ok. Ok, bye. Teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, bye.